Amigos, ¿cómo estáis? Un rato más cerca de tu hogar, cerca de tu sillón, cerca de tu casa y de tu corazón. Javi, mi querido profesor y compañero, educación física su especialidad en su instituto, y Quillo, sacerdote y profesor también, queremos compartir con vosotros un valor más. Hoy traemos un valor muy bonito, quédate, quédate estos veintitantos minutos con nosotros. Eh, podemos decirle integración, podemos hablar de la discapacidad o qué es realmente tener capacidad, iremos con algún ejemplo al Centro Nacional de Paraplegicos de Toledo, hablaremos también de algún paraolímpico, quédate un ratito estos minutos para poner en juego, súbete a la moto en este valor precioso de la discapacidad, mejor, de la integración para valorar a los discapacitados, que por cierto, a mí muchas veces, creo que a ti también, nos dan mil vueltas. Hasta dentro un rato, a ver si te gusta el vídeo. Apace de Toledo atiende a más de 200 personas con parálisis cerebral y a sus familias a través de servicios y apoyos adecuados en cada etapa vital. Pues sobre todo cuidar su calidad de vida, que a todos los niveles, a nivel global de la persona, pues estén cubiertas todas sus necesidades, tanto a nivel físico, emocional, todos. La atención en Apace es integral. El Centro de Educación Especial y Habilitación San Juan de Dios se ocupa de la atención temprana de niños de 0 a 3 años y después de su educación de los 3 a los 20 años de edad. La mayoría de los chicos que atendemos son alumnos con parálisis cerebral o discapacidades afines, siempre con relacionadas con un déficit del ámbito motor. Y la mayoría de ellos pues bien, aunque inicien la escolarización plena en nuestro centro de educación especial posteriormente, pero sí que tienen un largo recorrido dentro de nuestro centro. A nivel educativo tenemos eh, los docentes, todos somos maestros de pedagogía terapéutica especializados en discapacidad y luego estarían fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, eh, cuidadores, enfermera, etc. Más tarde, tanto el centro ocupacional como en el centro de día se continúa colaborando en el proyecto de vida de las personas con parálisis cerebral. Lo que intentamos es hacer una vida paralela, lo más normalizada posible. Una gente podrá trabajar, algunos de ellos podrán trabajar muy poquitos y otros, pues bueno, les daremos un poco ese acompañamiento en la vida para que se sienta una persona útil y participativa en la sociedad. Entonces, para ellos esto es la vida, es decir, aquí es donde se relacionan, aquí es donde pueden participar en actividades pues como los talleres o actividades. De, yo que sé, pues de juegos entre ellos... ...o no sé, cualquier de, de las dinámicas... ...de talleres y actividades que hacemos... ...pues ellos sienten su, par, eh, su, su, su vida aquí... ...la relación entre ellos... ...el hecho de que puedan hablar con alguien distinto... ...a su entorno familiar... ...imaginaros nuestras vidas... ...simplemente con nuestros padres... Llega el momento en el que buscaríamos algo, socializarnos... ...pues ellos son como cualquiera de nosotros... ...quieren socializar, quieren sentirse útil ...prácticos, que viven, es, quieren vivir". Entre los proyectos de APACE... ...poner en marcha una de las viviendas, una vivienda con apoyo... ...estamos esperando el acuerdo con Bienestar Social... ...para ponerla en marcha, las familias crecen... ...las personas se hacen mayores y bueno... ...hay que darle cierta autonomía y descanso a las familias... ...que ya son gente de 80, 80 y tantos años... ...y después proyectos así más, a, pero también a corto plazo... ...el tema de centro de día, hay demanda de centro de día... ...ya no hay más plazas, aquí nos queda una plaza de centro de día... ...hay mucha demanda". ...y después una residencia acompañando el centro de día... ...no hay ningún recurso de este tipo en Toledo... ...y yo creo que se necesita y es el momento". "...y que las madres pues se preguntan... ...qué va a ser de mi hijo... ...si no hay un centro de día donde yo le pueda llevar... Eh, ...quién va a cubrir sus necesidades... ...como os decía ellas ven sus deterioros... ...ven que a todos los niveles se les ayuda... ...que ellos son otros". Las personas que trabajan y colaboran con APACE... ...desarrollan una labor motivadora. "...personalmente... Eh, me reconforta mucha felicidad, eh, me gusta, mi trabajo me gusta, entonces verlos a ellos, eh, los pequeños progresos, ver, ver su carita de felicidad, ver todas estas cuestiones, pues me llena plenamente. Poder ayudar a las personas, es decir, uno de nuestros lemas en Apace es ponte en mi lugar. Cuando yo intento trabajar, a veces lo consigo, otras veces no, cuando yo intento trabajar desde mi prisma de gestionar los recursos que tenemos y que sean lo más efectivos y lo más eficientes para las personas y para las familias, siempre tengo que hacer, ponerme en lugar de las personas. Un lugar con vidas únicas, distintas y valiosas de las que hay mucho que aprender. Pues sobre todo, que hay que disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, que hay que tener mucha paciencia, que no, que no esperemos que, que todo tiene que llegar ya. Vamos a darle más tiempo. Y, y que te dan todo sin pedir nada a cambio. Si me permitís, el vídeo es precioso, ¿a que sí? Y detrás de cada rostro, de cada jardín, de cada taller, de cada... hay una experiencia. Nombres con experiencia que hoy traemos a nuestro programa. Si me voy a leer literalmente el concepto, así lo traduce la Real Academia de la Lengua, y un poquito los conceptos, porque es muy importante la terminología. ¿Qué opinas tú? Ya veréis. Integración, siempre en el, cambio, en el campo primero educativo. La integración educativa... La entendemos como aquel proceso en el que los alumnos con discapacidad se adaptan al resto de la comunidad educativa. Luego hablaré de la inclusión, pero nos quedamos aquí. Javi, integrar, proponer un método nuevo, tú has sido muchos años voluntario. Ya estás casado, tienes familia, pero el centro de Apace, como le tantos rincones en España que trabajan con este perfil, con este tipo de personas y a cualquier edad, chicos y chicas, eh, has estado tantos años que ha recibido tanto. ¿Qué nos puedes decir para empezar este programa desde la experiencia, no de los papeles? Pues muy buenas quillo, pues mira, no. Cada vez que escucho la palabra pace tengo que decir que tengo un pellizquito en el corazón, porque son mis amigos, tanto trabajadores, bueno ahora hay algunos que ya no conozco tanto, ¿no? ya pasan algunos años que no estoy allí con ellos, como los usuarios, tengo que decir que son mis amigos y marcan y marcaron mi vida. Yo vengo a traer un mensaje de alegría, de positividad, de esperanza, porque es un mundo que me apasiona. Yo ahora mismo como estoy jugando en casa, hablando de la paz de juego en casa. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú te enfrentas a algo nuevo, yo, el sentimiento que aflora, ¿cuál es? El miedo. Muchas veces es el miedo. Y a mí lo que me pasó, yo ahora tengo 39 años, casi, casi 40 ya, pero con 18 años, una vez me sonó el teléfono una tarde y era mi amigo Javi, el gerente que sale en el vídeo. Javi Javier Jiménez. Jiménez que le da, damos que tanto muchas gracias queremos. por abrirnos su casa. ¿Y qué quería esa llamada? Pues quería que yo, que empezaba la carrera de Educación Física, lo que conocíamos como INEF en aquella época, que por favor me dedicase un poquito de mis tardes a, a, a dar Educación Física y Deporte a chicos con discapacidad, con parálisis cerebral, con discapacidades físicas, con discapacidades visuales, intelectuales, síndrome de Down. Claro, para mí aquello fue un poco, digo, pues cuidado, yo no conozco este mundo y me dio miedo, no te voy a engañar. Pero tengo que decir otra cosa. Pasaron tres minutos dentro del centro que tenemos aquí arriba, primero el escolar, luego pasé al centro ocupacional, y en esos tres minutos supe que pasaría muchísimos años al lado de esos chicos. Y así fue. Fueron 17 años apasionantes. Fíjate. 17 años apasionantes donde íbamos depende del año y del nivel de estudio, de la oposición, de más y más cosas, pues una o dos tardes a la semana y aparte el tiempo libre. De hecho allí me reencontré con la que es mi mujer. Por tanto, imagínate, si le debo tanto a Paz, me reencontré con Elena allí como voluntaria también y con grandísimos amigos que todavía guardo y mantengo, claro. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. La estuve aguantando hasta que nació mi segunda hija Irene y cuando ya fue un poquito más mayor, pues tuve que tomar una dolorosa decisión porque ya no, ese tiempo que yo tenía libre ya se veía muy limitado aquí yo, claro. Con el trabajo como profesor y las oposiciones y demás, pues tuve que tomar la decisión de echar un paso al lado, pero siempre con la esperanza y con las ganas. Y siempre se lo digo a Javi, cada vez que nos vemos tengo que volver, Javi. ¿Cuándo? Pues cuando mis hijos crezcan un poquito y necesiten menos de su padre, volveré y lo tengo clarísimo, porque tú no te imaginas la experiencia que yo viví ahí, es, es algo espectacular. no Me ha apuntado alguna cosilla que no quiero que se me, que se me olvide, pero... Lo que voy a decir puede sonar fuerte, ¿sí, yo, no? a lo mejor los que me están oyendo en casa pueden decir, bueno, este tío está loco, o qué barbaridad está diciendo, pero cuando tú tienes experiencia con estos chicos, cuando los conoces a ellos, a los trabajadores, que en Apaz en este caso y en muchísimos centros, que también conozco aquí en Toledo y a nivel nacional, conozco muchísimos centros, porque luego me impliqué mucho en los campeonatos deportivos a nivel regional y nacional y sobre todo a las familias, familias entregadas, que conociendo a estas familias yo me he dado cuenta, tú sabes que yo soy creyente, ¿no? que Dios da hijos especiales a padres especiales. Y son padres que muchas veces las administraciones olvidan y son padres muy entregados que también necesitan ese, ese apoyo y esa ayuda de la administración para que también tengan un poquito de tiempo libre, para ver qué va a pasar con mi hijo cuando yo falte, eso les duele mucho el corazón a los padres. Y entonces, considero que son un auténtico regalo, por eso puede empezar la gente que me está viendo, los que, no, los que tienen el miedo, los que no conocen, dicen, pero qué barbaridad está diciendo una persona con discapacidad, un regalo, por supuesto. ¿Por qué son un regalo? Porque son maestros, Killo. Maestros extraordinarios. Muchos de ellos tienen el cerebrito mal, pero te enseñan a pensar. Algunos no caminan, pero a ti te enseñan a llegar. Algunos no ven con sus ojitos, pero te hacen a ti ver con los ojos del corazón. Y esto te hablo desde la experiencia, desde la experiencia es auténticamente espectacular, espectacular, convivir con ellos y ver cómo en su día a día van mejorando y te van enseñando. Son maestros y en este minutito si me permites ya te he pasado la palabra, te ha contado una historia que es un pequeño homenaje que yo le hago a mi amigo Antonio. Mi amigo Antonio nos dejó la primavera pasada, Valle. en la época del covid, no fue covid, pero sí consecuencias. No voy a decir apellido porque tampoco era con su familia, si quería que yo nombrase, pero es un homenaje a él, un homenaje a su familia y un homenaje a todos mis chicos de Apace las personas con discapacidad que también me estén escuchando. Yo llegué con 17 años al centro Apace y Antonio era uno de mis deportistas. Te pongo en situación parálisis cerebral, lesión de tímpano y una pequeña pérdida bueno, pequeña no, una gran pérdida visual, por tanto él como se manejaba por la calle era con desequilibrios constantes, se caía constantemente al suelo y lo pasaba muy mal porque había mucha gente que no le conocía y se reía de él, mi Antonio. Y él empezó haciendo lanzamiento de peso, ¿qué es lo que pasa? Que la, el reglamento oficial de atletismo de lanzamiento de peso dice que cuando tú lanzas el peso, si sales de la zona de lanzamiento es nulo, pues yo empecé con Antonio antes nada de lanzamiento de peso. ¿Qué pasaban? Pues que yo, al suelo, al suelo, heridas, caídas, ningún campeonato, siempre tiros nulos, siempre descalificados. Yo me cansaba, le decía Antonio, hombre, vamos a cambiar, vámonos a la piscina, vamos a hacer otra cosa. Y me dijo, me miró a los ojos, me cogió la mano y me dijo, Javi, un día voy a lanzar y no me voy a caer. Yo dije, bueno, ya está. Era cabezón como el solo. Yo le en sus ojos vi que él me decía la verdad, por tanto, en aquella época. Es cuando la psicología deportiva empezaba a estar fuerte. A ti, que te gusta mucho el fútbol, no sé si sabes que el primer entrenador de fútbol que introdujo un psicólogo en un, en un vestuario fue Benito Floro, entrenador de Albacete y luego del Real Madrid. Entonces, yo hablé con mi profesora de psicología del deporte de la época y dije: ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, me puso. me dio una serie de estrategias para trabajar con él, me puse en contacto con las fisioterapeutas del centro y empezamos a trabajar todos juntos: psicología. Educación física y fisioterapia. Y mejoramos el equilibrio de Antonio, pero aún así se seguía, se seguía cayendo. Hasta aquí un día, en un campeonato de la, la escuela de gimnasia aquí de Toledo, Antonio realizó su primer lanzamiento válido. ¿Sabes lo que consiguió yo?... Campeón de Castilla-La Mancha, con un solo lanzamiento. Claro. A mí ese día, cuando a aquello, se me caía la no lágrimas más abajo el botón. normal, claro. Pero tú imagínate cómo no van a ser maestros de la vida. Yo a partir de ese momento nunca he dicho, no puedo, me rindo, no puedo más. O sea, son auténticos maestros, las personas con discapacidad. Y como este ejemplo, te podría contar infinidad que he ido viviendo durante mis años de, de, de maravillosa experiencia junto a ellos. Pues no tengo palabras, porque más que agradecerte, Javi, porque queremos que este programa sea así. No queremos solamente decir un concepto, definir palabras o términos. Pero hemos hablado de inclusión, ahora sí, es la sociedad la que tiene que adaptarse también al alumnado. Hemos hablado de integración. ...somos nosotros también como tenemos que integrar... ...sumar, participar en sus proyectos... ...hemos hablado de APACE y de tantos lugares... ...porque hay mucha gente que no puede ir a centros especializados... Claro. ...o tienen una ya dependencia... ...o no tanta dependencia... ...también en el mundo de la parálisis... ...no solamente en estos centros sino... ...aquí en Toledo... ...también hay otro en Madrid... ...también hay otro en Barcelona... ¿eh? a nivel de parapléjicos... ...sabéis que las lesiones medulares... ...la médula es... ...la columna vertebral, perdón, es como el, el eje pues tiene esas lesiones en la zona más baja, ¿verdad? Donde, bueno, me duelen las lumbares, en la zona del costadito, me duelen dorsal, y cuanto más arriba la lesión, ellos hablan de C1, C2. Sí. Compartir también contigo, ¿verdad? Desde la experiencia. No queremos ser maestros de nada, no somos maestros de MasterChef, de cocina, no somos maestros de la costura, no somos maestros, pero sí que son, qué frase nos quedamos hoy, maestros de la vida. A mí Fernando Sández García me enseñó en el Centro Nacional de Parapléjicos, después de que la atropellaron en La Coruña con 14 añitos, le mandaron aquí y yo de seminarista bajaba a hacer voluntariado con ellos, hoy ya tiene su edad y con la tracheotomía y tetrapléjico, con un móvil preparado para que con el pestañeo, increíble, sí. increíble, pueda comunicarse por WhatsApp con mensajes con la madre y con algunos de nosotros los amigos, me enseñó que el verdadero discapacitado, el verdadero parapléjico, el verdadero soy yo. Soy yo que tengo que aprender de la lección de la vida. Por eso, escríbenos, escríbenos una vez más. Cuéntanos tu experiencia. Dinos cómo estás llevando el día a día. En la casa, que a veces no tiene en la casa las condiciones adecuadas. En la calle, lo hablamos hace un momentito, a micrófono cerrado. En las aulas, si muchas veces no están preparadas. Yo tengo un alumno, el nombre da igual, en segundo bachillerato, en silla de ruedas, ascensor para arriba, para abajo. Con esto de la filomena, pues tuvimos que tener después, porque no se podía to todavía utilizar, pues no pudo ir, porque no había preparado una clase a lo mejor en muchos sitios, ¿eh? por rampas. Entonces, es trabajo de todo, es trabajo de todo, del hogar, de los padres, para mí son ángeles, tú has dicho maestros, para mí son ángeles. Los que estamos todos los días en los sacramentos, todavía me acuerdo de una madre que me decía, es que me han negado a hacer la comunión a mi hijo por ser síndrome Down. Bueno, un maestro le dijo que era... Subnormal. Y yo le dije, digo, ya, pues se ha mirado al espejo el señor ese, como diciendo, pero ¿dónde estamos? Cuidado con el vocabulario, cuidado con las actitudes, cuidado con el juzgar. Amamos. Amamos a la persona en sí. Porque es amada por Dios. Amada en sí misma. Porque es un don, es un tesoro. Para mí son ángeles. Para ti, maestros. Javi, ¿qué le podemos decir desde parapléjicos, desde apace, desde estas situaciones, a estos padres inquietos? ¿Qué podemos normalizar? en nuestras conductas para poder tratar y que nos traten con normalidad estas personas que son maestros y ángeles de la vida. Pues, pues tú lo has dicho, la palabra es la normalidad. Tratar a este tipo de personas que son, tienen la misma dignidad que nosotros, aunque algunos con algunas leyes intenten hacernos creer que no, no me voy a meter en más jardines pero tienen la misma dignidad y hay que tratar con normalidad. O sea, tú no te puedes hacer con una persona con discapacidad y hablarle como si fuera un bebé. ¡Ay, bonito! No. Pues fuera tonto. No, yo hablo con mis amigos, con Muy Antonio, bien. con Nirra, con Joli, con María José, con 50.000. Hablo de una manera normal como te estoy hablando a ti. Porque me entiende perfectamente bien, no tengo que hacer ningún gesto y ninguna tontería. Es la dignidad. Y luego lo importante es la inclusión. La inclusión no es una foto de un... Político con una persona con discapacidad sí, en tú. un puesto de trabajo. ¿no? La inclusión es una inclusión real, no de marketing. Una inclusión de verdad, porque estas personas pueden realizar maravillosamente bien infinidad de trabajos. Infinidad de trabajos y lo están demostrando. Por eso las administraciones tienen que poner de su parte. Es muy importante. Luego tú decías de paraplégicos, también tuve hecho la suerte de trabajar en paraplégicos con el equipo de tenis de mesa. Y es muy triste comprobar. Como te he dicho antes, yo he viajado mucho por España en campeonatos de España regionales de yo con, el, con la región de Castilla-La Mancha. Fuimos campeones de España de baloncesto Fíjate, con de la peraleda, sí, que era muy bueno, con sí. la peralera de tenis de mesa. Hemos sido segundo, tercero y cuarto de España en, en tenis de mesa con tetraplegia... Y sabes cómo están las gradas de estos estadios? Vacías. vacías. Qué pena. Y son espectaculares. Sí. No te puedes imaginar lo espectacular que es ver a una persona que no tiene brazos y tiene una raqueta aquí con una pequeña prótesis y está jugando al tenis de mesa desde el hombro o que no levanta un palmo de la mesa la y caña. es espectacular o las personas las personas en sillas de rueda hay que dar más publicidad hay que hacer llegar pues eso la discapacidad y normalizarla como algo común los accesos de las ciudades y algo que, que enriquece, que nos enriquece y que por desgracia no estamos privando de ellos. Esta Así semana, que... fíjate Javi, me estabas recordando que tú que... ¿Veis que Javier está entusiasmado porque es su yo tema? Sí, además. Hoy Te estoy disfrutando. Hoy, y bueno, todos lo... los días, todos los días. Pero, pero hoy, eh, hoy se nota todo, que lo llevo, llevo en a... casa. <laughs> que le decía yo hace un momentito que justo en esta semana un gran deportista, atletismo, del equipo de Barcelona, pero toledano, Lucas Búa, antiguo alumno Búa. del Colegio de las Carmelitas, ha ganado el 4x100 ¿Sí? y el 400 él solo, ha ganado las dos pruebas. Bueno, y les ha dado podium y les ha dado medalla. Y un chico con capacidad, lo voy a decir a posta y con rintintín, parece que, que bien preparado, se ha invertido en él, se le da dinero, se le da una beca, se le da estudios, ya desde el colegio despuntaba, con capacidad para el atletismo. ¡Eh! Isabel Fernández, que así se llama, ha conseguido, también Toledana, que estuvo en el instituto y en el colegio de Toledo dando charlas de prevención, de cómo normalizar todo esto que estamos hablando hoy, desde su silla de ruedas. Ha conseguido también ser premio nacional en esa modalidad de catas, de karate, Y ser soldado y ser miembro de las Fuerzas Armadas, en la Escuela Gimnasia de aquí, en Toledo, en la Academia de Infantería. Isabel, Lucas, o estos ángeles y maestros, tenéis nombre. Yo ahora paso a Javi para que nos diga, como siempre, alguna palabrita positiva también. Yo de aquí no me quiero despedir. Quiero seguir aprendiendo de ti, de tu hijo síndrome Down, que le, le, le elegiste, sabías que iba a ser síndrome Down. ...incluso en el embarazo... Esto, no ya, ...esto ya no tiene más que chapó... ...por estos padres que son más generosos... ...por lo menos que yo... ...a esas familias que tienen que... ...quitarse muchas cosas... ...pero para ello no es quitarse... ...para atender a estas personas... ...con capacidades distintas... ...no me gusta decir discapacitados... ...discapacitados, como pobrecitos... ...les falta... ...¿qué me falta a mí?... ...para intentar ganarles en generosidad... ...y un detalle... ...me ganan mucho en alegría... Son súper agradecidos estas personas en el cotolengo de las urdes donde hemos ido todos los veranos todos los veranos eh, de voluntarios con chavales universitarios había también personas síndrome down a una persona con capacidades distintas o especiales. hemos aprendido de ellos a darles de comer y ellos a nosotros a darnos su alegría. hemos aprendido de ellos a saber perder el tiempo para ganar ...¿qué es perder el tiempo y ganar el tiempo si sí, luego vamos corriendo a todos lados por eso invierte en formación, cuida el vocabulario, conoce la realidad, súbete a la moto y realmente no juzgues, ámales como son, amados por Dios y amados también por nosotros. Javi, algún un mensajito y luego apúntate el correo, súbete a mi moto arroba cadenalocal.tv, que según algún testimonio, alguna frase que hemos dicho o alguna idea quieres compartir con nosotros, repito, súbete a mi moto arroba cadenalocal.tv. Javi. Pues mira, el último mensaje sería para los educadores que me están escuchando, pues que metan este tipo, que introduzcan este tipo de contenidos también en su día a día. Nosotros en educación física en mi instituto pertenecemos a la red de deportes, de, 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 de deportes inclusivos de la Comunidad de Madrid. Tenemos, nos dotaron con una serie de material para trabajar golbal, bocha, un montón de deportes para personas con discapacidad. El año pasado tuve la suerte de contar con Javier, Kurt, con, perdón, con Javier Soto, que es el... El de mejor deportista sordo del siglo XX, que nos dio una charla apasionante a todos los chicos del tercero y cuarto de la ESO del centro. Y es eso, incluir este tipo de contenidos en los centros educativos para normalizarlos también desde, el, desde la juventud. Porque si empezamos a normalizar esto desde la edad temprana de nuestros jóvenes, nuestros chicos, cuando vayan creciendo, lo van a, saber algo, lo van a ver algo absolutamente pues normal. Pues aquí nos quedamos. Si quieres otro último testimonio, métete. En el testimonio de un cordobés, está de moda en las redes sociales, Cisco, Cisco, Córdoba, se quedó parapléjico, estaba a punto de, casarte, de casarse, ¿qué habrá hecho con su tenis? ¿Qué habrá hecho con su mundo profesional? ¿Qué habrá hecho con su novia? Míralo, escúchalo y busca también como ejemplo. Porque no hablamos de valores, no existen los valores, existen personas que han, hecho, que han encarnado esos valores. Javi Jiménez, director de La Paz y su equipo. Hoy Javi, nuestro querido contertulio, en su voluntariado, su experiencia, el Cotolengo, tú en casa, cualquiera de nosotros haciendo posible este milagro. Por eso no existen las virtudes, existen personas virtuosas. No hablamos de valores, sino de subirte a la moto de cada valor. Te esperamos en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí. Gracias Javi y que Dios os bendiga.